Despacio, acariciando tu pelo lacio. Hacete cerquillos de aquí pa' acá, de allá pa' acá. Calvo. La verdadera pregunta es: ¿todo esto era legal? Por supuesto que no, carajo. Pero ganábamos más dinero del que podíamos gastar. Tonto weón. Sale, pues culiao. Me encanta tu panocha y tus tetas. Cuando bailas twerking, tú te arrechas. Me vuelves loco de placer. Oh, me vengo, contigo quiero amanecer. Follando, me encanta tu panocha y tus tetas. Cuando bailas. ¡Ay, Dios mío! ¡Me estoy cagando! ¡Se me sale la caca! ¡Ay! 2 + 2 = 6. Y déjame explicarte por qué. Porque hay dos doses. Y eso significa que hay un 2 adicional que nadie habla de ello. Porque el gobierno... ¡Manito! ¡Tú no eres el hombre bala! ¡Ay, se le cayó el cubilete! Este rap parece una fiesta. Las que les va a dar esta. ¿Eres hetero, homo o bi? Soy bi. Porque viva pa. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. No le puedo decir mi nombre porque no estoy autorizada a decir nada más. Se llama Rosa. No le grites a tus bendiciones. Si no sabes cómo criarlos, es tu problema, no de tus bendiciones. No tenés por qué estar... ¡Bájate la mesa! No puedo, Barney, porque soy Homelo chino. Mirar hacia todo loco, chetumare. ¡Ay, ay! ¡Ay, conchetumare! Oiga, ¿qué está haciendo ahí? No, no estoy haciendo nada. ¿Estás fumando marihuana? No. ¿Qué hora es? Domingo. China. Si usted me pregunta qué he comido hoy, le voy a mostrar. Un paquete de quipitos, un pan que me compré en la panadería y un jugo que me encontré por ahí. ¿Se supone que ese señor se parece a mí? ¿En serio? ¿En qué me parezco yo a este señor? ¿En el pelo, quizás? Porque la cara, esa no es mi cara. Señor, disculpe, ¿usted rapea? ¿Eh? Ya, descuide, solamente me tiene que seguir, ¿ya? ¿Eh? Caminando por la calle me encontré a este buen señor. El sol nos ilumina, aparte hace calor. Me pongo a pensar y pienso que usted es un doctor. O tal vez un doctor muy fuerte y muy trabajador. A ver, dele, señor, dele, sin miedo. ¿Eh? Señor. Ayúdame. Por favor, ayúdame, señor. Por favor, por favor, por favor, señor. Está bien, está bien. Siga caminando, por favor. ¡Ey, ey, amigo! ¡No puedo jugar así! ¡Ey! ¡Córrele, Juan! Le dije a unas feministas que tenían más piercing que derecho. Invisible. Flacura, flacura, flacura. Acaso, hijo, no la acaso, vamos, vamos, envidioso, ¿eh? Porque tú tienes pelo y él no pelado. Pelado, feo. Ay, mierda, la tuya. No se fijen en el desastre, muchachos. ¿Cuál desastre, güey? Toda la gente tiene así sus cuartos. Ah, la verga. ¡Ey! ¡Ya! Yeah.
¿Dónde llevas mi perro? Mande. ¿Dónde llevas mi perro? ¿Qué perro? Este que tienes abrazado, hace rato que lo estoy buscando. No, yo lo buscaba ya. ¿Qué me vas a buscar? Este perro es mío. A ver, ¿cómo sé que es de usted? Ah, porque sí. Ey, Max. Max, ahí te avise. No, ahí no, movió su cola. No, no es de usted. Ah, no, no va a ser mío. Lo busqué ya. No, ¿sabes qué? O me das ese perro, chavo, o ahorita te voy a demandar. Es que está muy flaco y necesita comida, no está muy feo como usted. ¿Cómo que? ¿Ya viste qué gordo está ese perro? No, este se llama ¿qué? Gordo. Este ¿sabes que sí? Gordo. ¿Sabes este qué? Es un perro más grande, más chonchote. No, 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 ¿sabes qué? Me vas a devolver ese perro. Ya no voy a regresar ¿cómo nada. ¿Cómo que no vas a regresar nada? Ya le estás robando perro, chavo, ya me dijeron que tú... No, ningún perro. ¿Acaso le gustaría le robé un perro? ¿Sí? ¿Acaso? ¿Sí? ¿Ya me lo robaste? ¿Ese que tú tienes agarrado ahorita? No, no, ahorita? Le he robado nada. Ah, no, no, no me lo tienes nada. Agarrado. ¿Acaso yo fui a su casa, entré en su terreno, agarré y cargué a su perro? ¿Acaso? A lo mejor no lo sé. A lo mejor no lo sé. De repente entonces, desapareció ya, el perro. Que vaya. Ya, ah, que no, vaya. No, ¿por qué? No te vas. No te vas hasta no que tú me devuelvas mi perro. ¡Ey! Usted no es el dueño de la calle tampoco. Oye, hija, ¿sabes qué? No voy a pelear contigo. O me regresas. No es tuyo. No es tuyo. Max. No Max, es de usted, no es Max, de usted. ¿Cómo? No es de usted. ¿Cómo? Ya, no, señor. No, ¿sabes qué? No voy a pelear contigo, chavo. Devuelve mi perro, ya te lo dije. No es de usted. No, no va a ser. ¿Acaso vio que yo entre el terreno en su casa y yo le agarré el perrito? No lo vi, hija. Pero entonces, ya, pero tú tienes la mala fama de estar buscando perritos en la calle y después los vendes. Ah, ¿acaso me estás diciendo que te robó el perro? No, no, ¿sabes ¿acaso qué? Me estás diciendo dame que mi perro. Perro. Max, ven acá yo. Ven acá, Max. No Max. Es. Max. No es usted. Muerte. Como un masaje para la frente. ¡Ah! ¿Aló? Hola. Sí. Hola, hijo, ¿cómo estás? ¿Cecilia está? No, no se encuentra. Bueno, no sé si te ha comentado tu mami. Bueno, yo estoy saliendo con ella. Ya tenemos un tiempo saliendo juntos y bueno, yo voy a ir a vivir a la casa, ¿no? En estos días, antes de Navidad, para pasarla juntos. ¿Ya? ¿Te ha dicho algo tu mamá? No. Me imagino que no tendrás problema con eso, ¿no? No, no. O sea, ¿no te preocupa que yo vaya a vivir a tu casa? No. ¿No te preocupa decirme papá tampoco? No, ¿qué ver? Yo, bueno, empieza entonces diciéndome papá. No, no. Dímelo. Me gustaría escucharlo de tu boca. Ah, ya. Sí. A ver, dime papá, por favor. Papá. ¿Ah? Papá. Gracias, hijo. Vamos a pasar Navidad juntos. ¿Usted cómo se llama? Ahora que vas a ser mi hijo, vas a tener el honor de hacerme masajes en los pies. Vas a tener el honor de servirme el desayuno y poder lavar mis calzoncillos, oye, cachorro. Corre, madre, no te pases de madre, tú no me conoces, madre. ¿Por qué dices eso? Puedo dedito, madre, porque te voy a madre. ¿Por qué dices eso, hijo? Mándame, hijo, ¿por qué dices eso?